Para nós é uma alegria muito grande estar nesse momento recebendo a Diana. A Diana está fazendo uma espécie de um doutorado sanduíche, o que na universidade colombiana da qual ela faz parte se chama instância de investigação. Então, ela veio fazer essa instância com a gente, comigo, né? Durante 1 mês e meio, foi bastante concentrado esse período, porque ela está estudando também, né, um modelo de observatório para aplicar na escola na qual ela trabalha. Já está com o projeto de doutorado dela bem avançado, né, na Universidade Distrital Francisco José de Caldas, na Colômbia, em Bogotá. E hoje, então, ela vai mostrar aqui, falar um pouco para vocês desse projeto. Eu pedi para que ela se atentasse bastante aos elementos da metodologia do projeto dela, porque eu acho que isso é bastante inovador, o modo como ela trabalha, a proposta que ela está fazendo é bastante inovadora, criativa e está muito bem fundamentada. Então, eu achei que seria muito interessante para os alunos, tanto da pós-graduação, quanto também, do observatório, né, conhecerem um pouco do trabalho dela. Diana, então, eu dije a eles que um pouco de tu trabalho, das ideias que está a desarrollar en el observatório, em sua proposta. E também de que eu pedi para que ensinasse um pouco a metodologia que está a trabalhar, porque isto pode ser interessante para os alunos de pós-grado e também de pré-grado. Então, se eu dou-lhe a palavra para começar, quando quieras. Gracias, Gabriela, profesora Gabriela y todos y todas los que están presentes. Voy a hablar despacio, teniendo en cuenta que voy a estar hablando en español y ya me comprometí a que voy a aprender portugués pronto. Entonces, pues el proyecto doctoral se llama Observatorio Mediático Escolar, un espacio para la lectura, comprensión y apropiación de los lenguajes digitales y su relación con el poder. Para esta ocasión, la ponencia se llama Observatorio Mediático Escolar, un escenario de acción y reflexión en torno al poder. Y es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en Bogotá, la línea de lenguaje y educación, comunicación, educación en la cultura. El tutor de este trabajo es el doctor Juan Carlos Amador y quien me está asesorando en esta estancia de investigación es la doctora Gabriela Borges y mi nombre es Diana María Lozano Prat. Entonces, pues este trabajo surge de pensar un poco estos cambios que se han dado en los modos de leer. Digamos que hemos visto una mutación y un cambio, ¿no? Y que tiene que ver mucho con la aparición de Internet y con la aparición también de todas estas configuraciones que nos trae Internet. Entonces, digamos que pasamos de un lector, ahí vemos a la izquierda la imagen del libro. Y el libro se convierte como en una representación de lo que fue, digamos, hace algún tiempo, la concepción del lector, que era un lector a profundidad, ¿sí? Un lector que siempre pues llevaba una lectura, digamos, lineal, secuencial, teleológica, unívoca, ¿sí? Centrada como en un elemento y a lo que se le llamó un modelo mecánico unidireccional. Digamos que esto lo diagnostica muy bien Martín Barbero y Jorge Huergo, quienes son algunos de los que empiezan también a hacer ese trabajo aquí en América Latina, y nos hablan de cómo en este nuevo modelo multidireccional, donde encontramos toda esta convergencia, nos damos cuenta de que el lector pasa de ser un lector a profundidad a ser un lector mucho más superficial. Que desarrolla una lectura discontinua, que está, digamos, pasando de un lenguaje a otro en esa convergencia que se da en los medios de comunicación. Entonces, digamos, los modos de leer cambiaron, la misma estructura y configuración social de relaciones y de interacciones con la lectura cambiaron. Sin embargo, algunos escenarios como el escolar aún no han dado ese paso. Entonces, digamos que es importante que esa reflexión nos lleve a pensar que aparece con la aparición de Internet,
Digamos que lo de los observatorios es algo que lleva un buen tiempo desarrollándose cuando los medios aún estaban, digamos, localizados, cada uno en su entorno, cada uno en su contexto. Entonces, digamos que fue importante, ¿no? También en los años 60 empezar a virar porque los medios, cuál era la función que ejercían en la sociedad y aparecieron los primeros observatorios de medios. Sin embargo, estos observatorios de medios se centraban en algún medio en especial. Aquí estamos ante una nueva configuración de la realidad que nos plantean esta convergencia mediática y que hace que las prácticas de producción, distribución y consumo, de acuerdo con lo que nos menciona Scolari, hayan cambiado, ¿no? Y esa transformación de esas prácticas, pues, hace que pensemos en un conjunto de competencias y un programa de intervención escolar. También, no solamente miremos los observatorios como algo que hay que mirar a nivel social, a nivel, digamos, de lo que hacen las universidades a veces, sino que también la escuela debe asumir ese cambio, esa nueva aparición, esa configuración nueva que tiene, que presenta una convergencia, una multimodalidad y una interactividad. ¿No? Por ejemplo, ya no hablamos de que la relación que se da entre el que produce el mensaje y las audiencias es de uno a muchos, sino que ya estamos hablando de una relación de muchos a muchos, porque quienes recibimos los mensajes también o reciben están también produciendo mensajes, recreando, resignificando. Entonces es muy importante que la escuela. Diana, perdona Diana, Dime. están a pedir para hablar un poquito más despacio. Bueno, claro Están que aquí a sí. pedir para hablar un poquito más Más despacio. despacio, sí. No hay Sí. problema. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, la cultura escolar y la cultura mediática están desconectadas. Como vemos en la imagen, digamos que esto cambio en la sociedad no se ha visto reflejado en la escuela. La escuela necesita recuperar competencias y prácticas que se desarrollan en ese ámbito informal, ¿sí? En ese ámbito donde, digamos, están nuestros estudiantes con sus prácticas, digamos, de relacionamiento que se viven en las redes sociales. Entonces, toda esta lógica de lo informal es necesario que la escuela digamos, lo conecte, ¿no? Que la escuela lo asuma, que la escuela cambie un poco esa lógica unidireccional y que empiece a pensar en esta nueva configuración multidireccional que se está dando a raíz de las redes sociales. También hay otra reflexión muy importante que tiene que ver con el poder y con esa relación comunicación, poder y educación. En el sentido de que en estos ecosistemas comunicativos, como dice Jesús Martín Barbero, el poder, digamos, estos ecosistemas ocupan un lugar o digamos, son una posición estratégica por donde pasan todas las interacciones actuales de los sujetos, ¿sí? Podemos hablar de que hay personas que tienen acceso y otras personas que no tienen acceso. Sin embargo, es muy importante que pensar en la posición estratégica que tienen estos, digamos, estas nuevas formas de relacionamiento que nos traen los dispositivos y las redes, digamos, las redes en Internet. Y esto hace que las relaciones entre comunicación y poder integren nuevos lenguajes, elementos simbólicos y discursivos con una serie de relaciones de poder. Entonces, Castells y también Byung-Chul Han nos hacen reflexionar acerca de que el poder es algo que en algún momento fue impuesto, que en algún momento fue coercitivo, fue a la fuerza, y que ahora en este momento, a través de estas redes y a través de estos ecosistemas, el poder es reticular. El poder, digamos que opera en la voluntad del sujeto y hace que el sujeto quiera. ¿No? Quiera entrar en esa lógica de autocontrolarse, en esa lógica de consumo que también se moviliza en las redes sociales. Digamos que esas redes de relaciones de poder se han movido de los medios tradicionales análogos a las redes y a las tecnologías móviles
y han cambiado, digamos, la forma en que operaba, digamos, el poder. Y es mucho más como que nos impone determinada forma de ser, de estar en el mundo, y como que nosotros estamos como muy abiertos a eso porque es algo como amigable, es algo como agradable, como que no lo vemos como que nos están controlando o no lo vemos como que nos están condicionando, ¿sí? Lo que sí es muy claro es que hay bajos niveles de literacidad y alfabetización en la construcción de significaciones y sentidos que se configuran en estas redes, ¿no? Que, como les decía, van forjando al individuo, van forjando subjetividades poco a poco, de acuerdo a los modelos y a las formas de ser y de estar en el mundo que nos muestran estos entornos digitales. Esto lo diagnostica muy bien Hart y Negri en una obra que se llama Imperio, donde nos hablan de esta cuestión. Por otro lado, también aparece un diagnóstico que ya es más como general, que es que la escuela no cuenta con elementos, herramientas y sobre todo con esquemas analíticos para el desarrollo de una comprensión profunda para identificar la naturaleza y especificidad de los lenguajes y de esa convergencia, ¿no? En esa convergencia que se da, hay una serie de elementos que la escuela aún no ha asumido, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que los textos sean, que pasemos no solamente de los textos, estemos solamente en el texto continuo, sino que ahora son textos continuos y discontinuos que están convergiendo en esta lógica de los ecosistemas comunicativos. Esto hace un llamado muy grande a las ciudadanías y necesitamos que estas ciudadanías sean participativas, críticas y reflexivas. Hemos visto cómo las redes sociales han traído unos fenómenos como, por ejemplo, en las votaciones para, digamos, para presidentes en algunos países, algunas situaciones que las redes han ido como, digamos, posicionando determinadas ideas, determinadas posturas políticas, determinadas formas que hacen que los sujetos tomen decisiones. Sí, y que lo hagan de manera a veces un poco impulsada por todo lo que las fake news, por todas estas formas en que se construye sentido y significación en las redes. Se requiere que seamos mucho más reflexivos, porque las agendas que tienen los medios hegemónicos tienen unos contenidos y unas narrativas que por un lado orientan conductas, ¿sí? Orientan las conductas de los sujetos, pensamientos y acciones hacia el consumo, la productividad, la hiperindividualización y la competencia. Esto lo mencionan autores como Lipovetsky y Byung-Chul Han. Por otro lado, visibilizan e invisibilizan realidades, actores y demandas sociales. Entonces, como que tú ves a algunos que protagonizan y otros que no están tan ahí, ¿no? Dentro de las narrativas, dentro de todas estas lógicas mediáticas, algunas realidades y algunos sujetos y algunas formas de ser y de estar en el mundo se excluyen, se estigmatizan y se culpabilizan. Y también, de alguna manera, se ejerce control sobre ellas. Y esto también lo menciona Judith Butler y Byung-Chul Han, Negri y Hart, quienes son autores que pues, yo tomo como base para esta, digamos, investigación. Entonces aparece el observatorio o la figura de los observatorios como una figura muy importante, un elemento muy importante para construir esa mediación, ¿sí? Entre todos estos saberes que circulan en el ámbito informal y los saberes que están en la escuela y crear esa conexión entre esos saberes, ¿no? Entender que los estudiantes son consumidores de medios, que nosotros también somos consumidores de medios y que es necesario asumir una responsabilidad desde ahí, ¿no? De no negar, digamos, no negar que estamos en esa lógica consumista mediática, pero sacar provecho de ello. Y esto lo ha hecho muy bien, lo ha mencionado mucho Scolari, Aguadet, desde la competencia mediática en toda su propuesta, desde la figura del prosumidor, por ejemplo, quien es alguien que consume, pero también produce medios. Pero entre consumir y producir hay un... pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa? Pasa que nosotros hacemos una mediación con este dispositivo que llamamos observatorio.
Es una mediación donde hay una toma de distancia frente a los contenidos que los estudiantes consumen. Hay un análisis de estos contenidos que lleva a la reflexión, ¿sí? Y que lleva a mirar realmente a confrontarme con esos contenidos. Y esto, de esto nos habla Rosa María Alfaro, también nos habla la profesora Borges, y Eliseo Verón nos ayuda un poco con ese análisis desde la sociosemiótica. Y esto nos lleva también a confrontarnos, a hacer un ejercicio crítico y una propuesta de resistencia, que no solamente nos vamos a limitar a mirar los medios, a reconocer esas lógicas de producción de sentido que nos están presentando, sino que también vamos a ser creadores de contenidos. Nuestros estudiantes van a estar también resignificando los contenidos de acuerdo a todos estos ejercicios reflexivos. Entonces, mi trabajo tiene como pregunta, ¿qué procesos de lectura, comprensión y apropiación de los lenguajes mediáticos para la identificación de relaciones de poder en los ecosistemas comunicativos actuales desarrollan los estudiantes del Francisco de Paula Santander, que es el nombre de mi colegio, en un observatorio mediático escolar? El objetivo general es analizar los procesos de lectura, comprensión y apropiación de los lenguajes mediáticos para la caracterización de relaciones de poder en ecosistemas comunicativos en el observatorio mediático escolar con estudiantes de ciclo 4, que son estudiantes de 14, 13 años más o menos. Los objetivos específicos son caracterizar las estrategias y componentes propios de los procesos de lectura y apropiación de los lenguajes mediáticos presentes en los ecosistemas comunicativos contemporáneos. Lo segundo es analizar las formas de problematización de las relaciones de poder en los ecosistemas mediáticos por parte de los estudiantes, teniendo en cuenta su participación en el observatorio. Y el tercero es describir las implicaciones de los procesos de apropiación y comprensión de los lenguajes mediáticos contemporáneos para la producción de nuevos alfabetismos digitales y transmediáticos. El Colegio Francisco de Paula Santander, entonces, digamos que allí, si bien es cierto que los estudiantes no tienen, digamos, una posibilidad de acceder absolutamente a todos los entornos mediáticos o a las redes sociales, pero ellos sí tienen bastante presencia en redes, ¿sí? Ellos tienen posibilidad de tener un dispositivo como el celular, muchos de ellos. Y digamos que toda la socialidad, las problemáticas que ellos tienen, incluso la cuestión del matoneo, todas estas cosas, migran de lo presencial pues a lo digital, ¿sí? Pero el colegio y los colegios pues generalmente ven digamos, la apropiación de los medios o cuando se piensa en lo mediático, se piensa de manera instrumental. Se piensa de que ellos aprendan a utilizar de pronto una cámara o que ellos aprendan a relacionar determinados elementos de un ecosistema mediático, pero de manera muy instrumental, que es una versión muy tradicional, digamos, que nosotros tenemos de eso, porque además lo vemos como algo como de adorno, ¿no? Como algo que no es muy importante, sino como que es algo accesorio, digamos, lo mediático. Entonces, la idea es cambiar esa percepción y ver cómo podemos trabajar de manera distinta alrededor de esto. Entonces, el observatorio ya lleva desarrollándose un tiempo y en él el objetivo ha sido, primero, favorecer esa convergencia entre áreas, ¿sí? Entre las diferentes disciplinas y relacionar pues el entorno mediático y las redes sociales con las problemáticas de los contextos de los estudiantes. Entonces, ellos caracterizan y analizan diferentes contenidos mediáticos y a partir de eso pues crean también sus propuestas, ¿sí? Y esto ha sido pues presentado a nivel, digamos, distrital, en proyectos, en artículos, donde han aparecido pues las producciones mediáticas de los estudiantes con esta intencionalidad. Y también pues la idea de nosotros es construir o constituir semilleros
donde haya una relación interinstitucional entre la universidad y todo digamos, su desarrollo y todo lo que nos puede aportar para generar vínculos de investigación y docencia, donde quienes estamos llevando a cabo el observatorio en el colegio, con los estudiantes también, generemos como esas relaciones, ¿no? Miremos los medios y sus públicos como objetos y sujetos de observación, construyamos esas relaciones interinstitucionales para generar un ejercicio pues investigativo sistemático y un espacio de investigación formativa. Entonces, la idea es crear estos espacios interdisciplinares y eso ha sido muy difícil en el colegio, que los profesores piensen de manera disciplinar, integrando lo disciplinar, ¿sí? Alrededor de fenómenos que, pues, digamos, pueden ser susceptibles de ser analizados. Y la idea es crear, pues, a partir de esta perspectiva de laboratorio, que es una metáfora como de experimentación, entonces allí vamos a estar en ese colaboratorio, generando también un proceso investigativo, un proceso de acción y reflexión. Quiero también hablarles un poco del estado del arte y de cómo cuando yo hice este estado del arte me encontré con cosas muy interesantes que voy a decir rápido, os voy a decir no tan rápido, sino voy a decir de manera breve, y es que es muy importante construir alternativas de alfabetismo transmedia que revisen y analicen las prácticas de lectura crítica en estos entornos escolares, que haya una mayor contundencia en la revisión de las relaciones entre lenguaje y poder, que esto no ha sido muy analizado, digamos, como que se ha hecho, digamos, se ha centrado en el lenguaje, pero el asunto del poder ha quedado como de lado, y es muy importante pues considerar este papel sociocultural y de redes de sentido y significaciones que se configuran en estos procesos tecnológicos, teniendo en cuenta todo este contexto del Big Data y los medios algorítmicos, porque digamos que cuando vamos a pensar el poder, la cuestión del algoritmo, la cuestión de cómo se van perfilando, por ejemplo, subjetividades y toma de decisiones desde los medios, es algo que nosotros, digamos, como que necesitamos herramientas para analizar, para mirar cómo podemos, digamos, enfrentarnos a eso, porque es algo que es preocupante, ¿no? Cómo lo algorítmico, cómo todo esto también tiene un peso y es algo que opera pues, a nivel global. Es muy importante que haya ejercicios de convergencia conceptual y práctica frente a los procesos de literacidad, que se analice la dimensión pedagógica, que es la que de pronto se ha dejado de lado, frente a entornos mediáticos y que se propongan ejercicios donde los estudiantes tengan más protagonismo. Digamos que esto se hace de manera muy conductista. Al estudiante se le deja de lado a la hora de decidir qué es lo que el estudiante, digamos, quiere, digamos, trabajar, ¿no? Cuando se hace este análisis mediático. Es muy importante incluir esas cosas que a ellos les gustan, esos contenidos con los que ellos están familiarizados en su cotidianidad, ¿sí? Digamos, por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje, los memes son una nueva forma de configurar sentido y significación en las redes. La misma manera en que Twitter opera, por ejemplo, en redes sociales como Instagram, donde la imagen cobra un sentido central. Entonces, ¿cómo se configura sentido desde una red social como Instagram? Eso es algo bastante complejo y es lo que nosotros tendríamos que pensar. Entonces, es importante pensar estos sistemas de poder y modos de ser y estar y habitar la cotidianidad que pueblan estos ecosistemas. Esta estrategia metodológica se basa en una perspectiva de investigación-acción en educación propuesta por Elliot y que nos habla de que nosotros yo como docente estoy en este proceso reflexivo, pero no solo yo, sino que también hay un proceso donde los estudiantes hacen una reflexión también en torno a alrededor de su interacción en el observatorio. Siendo ellos protagonistas que están también reflexionando, entonces hay doble reflexión,
tanto el docente como los estudiantes estamos en un ejercicio donde no hay una linealidad en este proceso investigativo, sino que siempre estamos haciendo énfasis en reflexión, comprensión y sobre todo de pensar ese mundo de la cotidianidad en la escuela, ¿no? Cómo la escuela puede asumir eso a través de esa cercanía que hacemos con lo mediático. Estos procesos de construcción de literacidad y alfabetizaciones, cómo se dan en la escuela alrededor de temas que están muy conectados con su realidad. Entonces, también ellos están no solamente reflexionando, sino creando. Y esa parte de creación es la devolución creativa que se hace en una perspectiva de investigación-acción, que es que los estudiantes también tengan un aporte y que este vea reflejado pues, en los lenguajes que ellos conocen, con los que están familiarizados. Entonces, la idea es que hay tres momentos o tres fases centrales en este proceso. La primera es una fase de caracterización, la segunda es una fase que le he llamado colaboratorio, porque ya lo voy a explicar, y la tercera es una fase de coevaluación. En la primera fase, la idea es poder conocer cuáles son esos medios y hacer una prueba cualitativa alrededor del análisis de los medios. Caracterizar un poco también cuáles son esos contenidos con los que ellos están más relacionados o familiarizados. El colaboratorio, entonces, consiste en una observación participante, talleres de análisis y creación de contenidos y un proceso de análisis y creación mediática. Y en la coevaluación, que es el último punto, la última fase es una entrevista a profundidad, una herramienta analítica aplicada a la producción de los estudiantes, donde es importante ver cómo ellos hicieron ese análisis, ese proceso reflexivo, es decir, y eso se va a ver reflejado en las cosas que ellos crean, que ellos construyen, y ellos mismos también van a evaluar su propio proceso. Entonces, es como cómo se va a dar ese proceso. Entonces, hay aquí algunos ejemplos de cómo podría darse a través de algunas matrices de análisis en la fase 2, cuando vamos a estar, bueno, la primera caracterización, esta sería la fase 1, donde vamos a caracterizar esas piezas, a analizar. Yo les había dicho anteriormente que el autor, uno de los autores centrales para pensar esto, tengo dos importantes, uno es Eliseo Herón, quien desde la sociosemiótica plantea esa relación de los signos en la sociedad. Entonces, cómo estos signos son interpretados desde los procesos de producción de estos signos y de reconocimiento por parte de las audiencias. Entonces, en la primera parte se van a caracterizar esas piezas, que la idea es analizarlas a través de entender sus elementos constitutivos, el origen, es decir, desde dónde viene, cuál es el origen, quién lo produce, qué medios lo replican y qué medios lo utilizan, y también qué reacciones hay alrededor de esa pieza que se analiza. Estos aspectos se tuvieron en cuenta teniendo también muy presentes las sugerencias de la profesora Gabriela. En este sentido también entonces aparece el análisis sociosemiótico, que se ocupa de analizar las gramáticas de producción y de reconocimiento, donde digamos que se observan unas operaciones de reglas de generación o gramáticas de producción y reglas de lectura o gramáticas de reconocimiento. Y sobre todo se hace un tejido entre esa relación entre la producción y el reconocimiento para ver cuáles son esos desfases, entonces cómo las audiencias interpretan esas producciones o esos mensajes. También está el análisis del poder, entonces cómo hay unos elementos centrales en el discurso que es necesario mirar, unos efectos de poder de esos elementos del discurso, ¿sí? Y también unas condiciones sociales de reconocimiento de esos efectos de poder, y entonces es ahí donde se da la relación de discurso, efectos y reconocimiento. Por otro lado, también están los efectos ideológico y de conocimiento que se analizan de esa realidad representada, de esas condiciones de verdad de ese discurso,
Obviamente que todo esto se va a presentar en un lenguaje acorde a los estudiantes y estamos trabajando precisamente en que en estos instrumentos sean legibles para los estudiantes y obviamente adaptados a ellos. Y lo otro es mirar la referencia de lo real, o sea, el efecto de conocimiento y las condiciones de relatividad en el discurso de conocimiento. Luego aparece esta matriz que nos va a hablar de las mediaciones, que es lo que permite precisamente pensar en la resignificación. Y aquí aparece pues Jesús Martín Barbero también en esta perspectiva de lo mediacional o de la mediación. Entonces, lo primero es pensar la pieza que se va a crear, qué elementos discursivos va a tener, qué realidad va a recrear, ¿sí? Qué elementos textuales, qué elementos de imagen y qué elementos de sonido, porque sabemos que aquí hay una multimodalidad que hay que asumir, ¿no? Hay que pensar estos textos desde lo multimodal y de cómo todos estos aspectos como la imagen, como lo textual y como el sonido incluso condicionan el mensaje. También entonces hay que pensar en una resignificación, ¿no? Nosotros habíamos hablado en estas asesorías de la instancia doctoral que sería muy interesante pensar, por ejemplo, en procesos como lo que tiene que ver con el género, ¿sí? Y cómo en los medios el género es representado, ¿sí? Y cómo nosotros podemos pensarlo, digamos, por ejemplo, en el caso de la mujer. Sí, y la mujer cuando no ocupa un lugar protagónico, cuando ocupa un lugar secundario, cuando tiene digamos, hay toda una construcción del discurso que condiciona su papel en la sociedad. Y cómo poder hacer ese análisis con los estudiantes. Y entonces, aquí, por ejemplo, pensar en resignificar este tipo de cosas, de cómo se puede reconstruir un discurso desde el reconocimiento. Y de estas condiciones de relatividad y referencia, entonces efectos de conocimiento. Luego, entonces vendrían las mediaciones posibles, digamos, en términos de cultura política. Entonces, esta lógica de producción reconfigurada. Y luego, una institucionalidad que también es resignificada, porque es importante saber que, por ejemplo, en un entorno familiar, en esas novelas que estábamos hablando de las novelas. Por ejemplo, café y cómo se representaba a la mujer en café, ¿sí? ¿Qué papel jugaba la mujer en café? Entonces, la institucionalidad que se resignificaría si nosotros queremos pensar un poco en esa imagen de café, de la mujer que está allí representada, sería la familia, ¿no? De alguna manera, la familia como presenta este personaje, incluso en personajes como Betty la Fea, que es esa novela se hace trampa a sí misma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la idea de que la mujer fea se vuelva bonita a la larga está condicionando y de alguna manera perpetuando el modelo de que la mujer debe ser linda, que al final lo que la salva es que la vuelven bonita. Entonces, ¿cómo poder hacer pensar a los estudiantes en este tipo de cosas que no es tan fácil de verlo a primera vista? O sea, uno se queda feliz con el resultado de la novela, uno dice, ay, tan linda, ella se volvió bonita, y entonces ahora sí es merecedora del amor de Armando. Pero la verdad es que eso es una trampa, ¿no? Porque es mucho mejor lo que hacen en Shrek, ¿sí? Cuando dice que ella es bonita de día y de noche se vuelve un ogro, ¿sí? Y la princesa, entonces. Pero al final ellos dos se aman como son, tal como son. Entonces, hay una resignificación real. Mientras que Betty la Fea es como que queda uno como, bueno, le tocó volverse bonita o si no, no hay forma de. Entonces, este tipo de ejemplos lo doy para decir que hay toda una institucionalidad que se puede resignificar, una sociedad posible a través de una matriz cultural posible, otra matriz cultural que se salga un poco de lo que. Digamos, por ejemplo, en el caso del patriarcado, nos presenta o nos impone de alguna manera desde las narrativas. Y ahí, bueno, el poder tiene muchas trampas, ¿no? Porque hoy en día, digamos que como que uno dice, no, las narrativas están incluyendo a todo el mundo, qué bueno, ahora está todo el mundo representado allí, ¿no? Pero entonces a veces, cuando tú miras al final, quien protagoniza,
quien logra las cosas, quien hace las metas, cumple con todo, no es esa figura resignificada. Entonces, es muy importante que aprendamos a leer esas formas de poder, cómo opera y cómo captura, ¿no? Captura incluso las resistencias, el poder captura las resistencias. Y en esas narrativas que nosotros a veces decimos, no, pero eso es Hollywood, eso es Disney, pues ahí también está el poder operando y capturando las resistencias, ¿no? Entonces, se trata de eso, ¿no? De poder darles a los estudiantes herramientas para que, digamos, puedan analizar desde la lectura crítica y resignificar estas ideas y estos pensamientos, sobre todo estas matrices culturales que son impuestas a través de estas formas en que se emiten mensajes, ¿no? Desde la publicidad, desde las mismas historias que se cuentan. Es básicamente, es un poco el sentido de esta presentación, mostrarles un poco desde dónde, cuáles van a ser como esos elementos que orientan esta investigación. Obrigada, Diana. Foi muito despacio aí no final. Creio que eles conseguiram entender bem. Muitas Gracias. graças. É, Traté de vamos, hacer vamos, las vamos agora abrir para ver se temos algumas perguntas sobre o trabalho. É, tinha uma pergunta que veio pelo formulário de inscrição. Helena, não sei se começamos com aquela pergunta que temos ou se abrimos primeiro. Pode começar. É bom que dá um incentivozinho. É, Pode porque, começar com ela. Diana, quando a gente hizo a inscrição, eles poderiam fazer uma pergunta para ti. É, Sim. Entonces, déjame ver aquí dónde está la pregunta. Entonces, Esmeralda, que es docente en el Liceo Nacional Agustín Nieto Caballero, en Colombia, que debes conocer, ¿sí? Ella ha hecho una pregunta que gustaría de traer aquí para que pudiera hablar un poco. ¿Cómo formar pedagógicamente a los niños y jóvenes en un concepto de equidad del poder? ¿Has entendido mi expresión? Sí, entonces ¿sí? Es un poco a lo que me refería al final de la presentación. Es como es hacer visibles esos mecanismos que son aparentemente esa naturalización. Digamos, se ha naturalizado que, digamos, en la sociedad las cosas sean de tal manera, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos, como de alguna manera, interpelar esa verdad, ¿sí? Y cómo podemos hacerlo a través de reconocer que eso no es natural, ¿sí? Que no es natural, por ejemplo, que en el caso de Betty la Fea, aunque esa es una narrativa ya que lleva un buen tiempo, se me viene ahorita a la cabeza esa idea, que tiene que ser bonita, ¿no? O sea, no es natural que tiene que ser así, ¿sí? No es natural que tenga que competir por una persona, ¿sí? No es natural que se piense, por ejemplo, que la mujer es chismosa por naturaleza, ¿sí? Entonces, como que está ya tan metido en las canciones, en los dichos, en el saber popular, en el conocimiento popular, el conocimiento, digamos, que uno todos los días interactúa con ese conocimiento, ¿sí? Que llega un momento en el que tú ya lo asumes como una verdad, como que es algo que es tu esencia, ¿sí? Entonces es cómo romper esas verdades que se han posicionado desde hace tanto tiempo, que le ayudan, por ejemplo, a la publicidad a seguir vendiendo, ¿no? Vendiendo determinados productos de consumo, entonces vendiendo la belleza, vendiendo la cosmética o vendiendo, por ejemplo, ciertas acciones que son como el proteger, ¿no? La mujer está muy relacionada con el proteger, el cuidado. Entonces, a través de estas reflexiones que se pueden suscitar al interior del observatorio, cuando uno empieza a analizar
por ejemplo, en una pieza mediática, uno empieza a analizar qué falta, qué debería, si yo cambio un personaje, qué puede pasar, ¿sí? Si yo cambio una situación, una acción de la misma historia, qué puede pasar, ¿sí? Me gusta mucho la idea del qué pasaría si, sí, que es algo que maneja ahorita Marvel, bueno, estas digamos, estas marcas de narrativas tan importantes, que es, bueno, ¿qué pasaría si no es tal persona, sino es tal otra? Cambiar y hacer hipótesis, ¿no? Alrededor de cosas que están allí, que nosotros ya hemos naturalizado, ¿no? Entonces es como hacer visibles esas relaciones de poder inequitativas, esas relaciones de poder donde hay algunos que ostentan ese poder y otros son los que de alguna manera lo tienen que resignarse a esa realidad. Es eso, pensaría yo. Y el lenguaje es muy importante ahí. El lenguaje es el que conecta con esa cotidianidad, con esa realidad y que nos permite también, de alguna manera, como dice Judith Butler, el lenguaje nos performa, entonces nos hace ser lo que somos, ¿sí? Nos constituye, incluso desde antes de nacer, ya, nos performó, ¿sí? Pero es muy importante que lo bonito que dice Judith Butler es que es posible a través de esa misma performatividad, de esos mismos actos de habla, resignificar, repensar a los sujetos que estamos configurados por el lenguaje, condicionados por el lenguaje. Esto es muy interesante porque una vez en una conferencia me preguntaron si la telenovela, por ejemplo, una vez que tiene parejas que son del mismo sexo, si esto no iba a influenciar los jóvenes a querer se juntar con alguien del mismo sexo. Entonces, esto muestra muy bien cómo la cuestión del poder, cómo que permea en nuestro entendimiento del mundo, como si la televisión solo pudiera enseñar imágenes de casales heterosexuales, porque si no, iba a influenciar la gente. Pero no se entiende en el senso común que en verdad en la sociedad hay parejas de todos los tipos, de todos los géneros y no hay problema por ser así. Entonces, esto es un ejemplo a partir de lo que dije, que enseña esto también, como que las personas en general no perciben esta, como que está dentro de nosotros un modo de pensar, un modo de agir y de ser, y que los medios de comunicación tienen como que una parte importante de este reconocimiento de quién nosotros somos. Entonces, en este sentido, yo creo que es muy importante esta reflexión que trae sobre el poder. Y como no, nosotros no percibimos que está en todo, está como que permea todo. Absolutamente. Todo, sí. Cierto, muy cierto. Sí, vamos a abrir entonces a ver si hay otras preguntas. No precisamos. Y a propósito de eso que dices, quería decir algo pequeño. Y es que los al contrario, ¿no? No es todo lo contrario, no es que te va a influenciar porque aparezca una pareja, digamos, por ejemplo, del mismo sexo, entonces tú vas a querer ser así. No, al contrario, lo que va a hacer es que reconoce todas las posibilidades de existencia. Y ahí es donde es importante, ¿no? Entender que no es que influya o no, porque es como desnaturalizar la idea de que solo lo heterosexual es lo normal, ¿no? Como lo que se está normalizando en la sociedad y lo otro, entonces se vuelve como lo abyecto, dice Judith Butler, lo abyecto. Entonces poder decir, bueno, como que jugar con esos límites también es muy importante y el lenguaje y el análisis de estos contenidos nos permiten
precisamente como reconocernos también. Muchas personas reconocerse en esto, en estos personajes, en estas nuevas, en estas realidades, ¿no? Es muy importante. Sí, es verdad. Então, gente, vou falar aqui em português. Vou fazer uma pergunta, Helena. Ah, eu gostaria, então, né? O pessoal tá meio tímido. Eu vou falar pausadamente também, Diana, qualquer coisa você pode me interromper. Primeiramente, eu queria te parabenizar, né? Te dar os parabéns pela pesquisa. É uma pesquisa em profundidade, né? A gente vê, tanto pelo arcabouço teórico, que é bem amplo, né? A gente tem literacia e semiótica, e a Butler vem trazendo outras perspectivas. Também pela abordagem, né? Eu achei muito interessante quando você apresentou o estado da arte, várias questões que a gente precisa considerar, né? O papel dos algoritmos, por exemplo, e até mesmo essa perspectiva dos jovens, não só como consumidores, entre aspas, mas também como produtores, né? Então, isso é muito interessante. E o que eu gostaria de saber é porque você, né, está desenvolvendo esse trabalho do observatório. Eu gostaria de saber se é só no âmbito da sua pesquisa ou se é uma iniciativa que já existia, que você busca, vai buscar dar continuidade. E se há outras iniciativas desse tipo, né, na Colômbia, se você tem conhecimento, iniciativas educacionais mesmo, nas escolas, nesse sentido de contribuir com a literacia, enfim. Parabéns mais uma vez. Entendeu, Diana, a pergunta? Mais ou menos entendi que se a primeira parte não... A segunda... La primera parte no entendí muy bien, pero que le llamó la atención el estado del arte, como lo que se presentó del estado del arte. Y también si en Colombia hay otras iniciativas similares, ¿es algo así? Eso mismo. Sí, y también si este observatorio empezó ahora o ya está a trabajar bastante tiempo. Yo creo que esto no se quedó muy claro. Cuando habló. Bueno, el observatorio lleva un buen tiempo ya, lleva más de un año, o sea, lleva antes de empezar mis estudios doctorales, ya empezó digamos, a tener ese carácter casi de observatorio. En la maestría que hice, hice un análisis de representaciones sociales de la mujer en la publicidad. Entonces, he estado siempre buscando precisamente construir esas mediaciones desde lo pedagógico, pero también desde lo, digamos, desde revisar qué hay en la cotidianidad y poder hacer como esa mirada. Entonces, lleva ya un tiempo, pero no tiene como todavía esa especialización. Funciona haciendo análisis mediáticos y también resignificaciones, pero aún, digamos, con los elementos que está dándome el doctorado, hasta ahora está empezando como a trabajarse esas cosas. Por ejemplo, lo semiótico desde la perspectiva de Verón, eso está pues, todavía en construcción. No lo he aplicado en el observatorio que yo tengo en el colegio. Eso por ese lado. Pero sí ya lleva un buen tiempo. Y también si hay otras iniciativas en Colombia. En Colombia no he encontrado mucho, realmente en los colegios no. En las universidades hay algunas, pero también es muy escaso. Está en la Universidad de La Sabana, donde ellos tienen ese trabajo pues, de análisis mediático muy importante. La Universidad Javeriana también tiene unas iniciativas. Pero esa conexión, por ejemplo, de la universidad y la escuela no se ha dado, pero la Universidad Distrital tiene un pregrado nuevo que se llama Comunicación Social y con ellos estamos estableciendo unos relaciones para crear precisamente el semillero, ¿no? De investigación que permita esa conexión, ¿no? Y ellos también quieren abrir su observatorio.
Entonces tenemos una conexión pregrado, maestría y pues el colegio para hacer como ese vínculo. También la Universidad Distrital está inaugurando un doctorado en comunicación y entonces la idea es poder conectar, ¿no? Hacer esas conexiones. Pero realmente en Colombia es muy escaso el trabajo. Han habido iniciativas, pero no duran mucho tiempo. Sí, como duran mientras se hacen la investigación, pero luego ya no encuentra más información. Entonces, la idea es que esto pueda ser algo que tenga un impacto real y que institucionalizar en el colegio y en la universidad también. Eu vou explicar a eles esta ideia de semilheiro, que eu creio que não entende muito bem este conceito. Vou explicar em português. Na verdade, essa ideia dos semilheiros que a Diana tá falando, tá engraçado porque eu confundo agora Diana com Diana, tá uma confusão aqui. Essa ideia dos semilheiros que a Diana tá falando, na verdade, seriam os alunos de iniciação científica, por exemplo, né? Os nossos bolsistas que trabalham juntamente nos projetos de extensão nas escolas. Então, dentro do projeto dela, o que ela está tentando fazer é fazer uma parceria interinstitucional da universidade com a escola para trazer também esse diálogo. Então, é alguma coisa que a gente, né, assim, semilheiros parece uma palavra assim meio diferente, mas no fundo é alguma coisa que a gente faz também. E eu estou a explicar a eles, Diana, que em Brasil, hacemos esta relação entre a universidade e a escola em los projetos de extensão. Então, esse conceito de semilheiro também, nós temos que, chamamos que são como que, los, chamamos bolsistas, que são os alunos de pré-grado que estão a trabalhar em las escolas também, em projetos como este que está tentando a desenvolver esta relação entre a universidade e a escola. Estava só a explicar um pouco. Sí, la idea es que los estudiantes se conviertan también en, se apropien de la propuesta, que ellos también lideren procesos dentro del observatorio, los mismos estudiantes sean líderes y esa conexión también con los estudiantes del pregrado, que ellos también puedan hacer sus prácticas, porque es que aquí juegan muchas cosas, ¿no? Está por un lado apropiar esos lenguajes mediáticos y apropiar, por ejemplo, cosas técnicas que tampoco podemos decir que no vamos a mirar lo técnico, porque lo técnico por ahí pasa también, ¿no? Por ahí pasa el poder comprender estos mensajes, por entender, por ejemplo, cómo se encuadra una escena, ¿no? Cómo se encuadra una escena para mostrar una realidad de una forma específica. Entonces, si yo sé que es un plano, si yo sé que es un ángulo, si yo sé que es todo eso, entonces tengo que saber también de esto, ¿no? Entonces, como que esta cuestión pasa por lo técnico, pasa por lo, también por el lenguaje, ¿no? Y ese análisis del lenguaje que también tiene que ver con cosas que son del mismo contenido programático del colegio. Sí, leer, ¿no? Leer implica comprender, implica interpretar, implica saber, digamos, cómo se tejen sintácticamente un mensaje, ¿no? Por ejemplo, en la imagen, cómo la imagen construye una sintaxis, ¿no? Entonces, todo eso también hace parte de la interpretación. Cuando uno llega a lo del poder es porque uno ya pasó por toda el proceso de lo técnico, ¿no? De entender también la lógica del medio y cómo construye el medio sentido.
Diana, ahora hay algunas preguntas aquí en el chat Bueno. y yo puedo traducir si quieres. Sí, Creo que gracias. podrías sacar de la pantalla la Sí, presentación, ¿no? claro que sí. Sí, mejor. Entonces, hay una pregunta, sobre los tipos de contenidos audiovisuales que son trabajados pelos alumnos en la escuela, en el observatorio. ¿Cuáles son estos tipos? La idea siempre pues, es mirar qué es lo que los estudiantes consumen. Siempre yo hago como esa. Entonces, ellos están en lo transmediático, pero no saben, muchas veces, ¿no? Porque entonces ellos, por ejemplo, están leyéndose un libro así de gordo de una saga, ¿no? Que están viendo la serie, pero llegaron al libro por la serie. Eso es, digamos, eso es una lógica expansiva que ellos a veces no se han dado cuenta que están ahí. Entonces, como que, entonces ahí es cuando uno dice, bueno, mira, esto es un cross-media, esto es un hipermedia, esto es un transmedia, y cuáles son las diferencias. Y bueno, podemos desarrollar, por ejemplo, una narrativa hipertextual, ¿sí? A partir de incluso contenidos de literatura, decir, por ejemplo, bueno, es que Julio Cortázar fue uno de los primeros que nos habló de esa intertextualidad, de ese tejido intertextual que se puede construir y de combinación de lenguajes, ¿sí? Por ejemplo, el cuento Continuidad de los Parques es un cuento que es casi como que si él lo hubiera podido poner en redes, es un cuento que tiene una lógica totalmente digital, de la digitalización, porque maneja todos los elementos, ¿no? Y mete al espectador y lo obliga a interactuar. Entonces, como que yo combino eso de lo que, es decir, cuando ellos comparten sus contenidos o lo que ellos ven en internet o lo que ellos trabajan en las redes sociales, en las redes donde están, entonces también lo aterrizo, ¿no? En las sesiones de clase, lo aterrizo y digo, bueno, aquí también está. Mira, esto que tú estás haciendo acá, mira, mira dónde estás, estás en un transmedia y no te has dado cuenta, ¿no? Entonces, como que es un poco eso lo que hago, pero siempre conectando, porque lo que pasa es que yo no tengo un espacio específico aparte para mi observatorio. Hasta ahora me lo van a crear en el colegio. Entonces, yo lo combino con el saber disciplinar lengua castellana. Entonces, yo lo trabajo unas horas, lo combino. Entonces, ¿qué hago? Que ellos como que se conecten con el observatorio a la vez que van trabajando el lenguaje, ¿no? Lengua castellana, ¿sí? Entonces está lo literario, está lo gramatical, está todo eso, pero a la luz de cosas muy actuales, ¿no? Entonces, bueno, echamos mano de todo lo que encontramos en redes. Por ejemplo, los memes hemos producido memes. Hemos producido narrativas transmedia, hemos producido youtubers, a ellos les encanta lo de youtuber, entonces les encantó, por ejemplo, a ellos les encanta verse en la cámara, ser protagonistas y crear esos contenidos les encanta. Entonces, como que lo importante es que de fondo ellos se están dando cuenta cómo opera la expansión, que es algo complejo, muy complejo. Muy complejo, pero cuando ellos lo entienden, o sea, como que entran en eso, digamos, ellos están ahí, pero no han entendido por qué están ahí o cómo están ahí. Y cuando lo entienden, es genial, es genial. Sí. Hay otra pregunta también aquí que es sobre lo que ha observado sobre el aprendizaje informal de los alumnos y cómo ellos desarrollan habilidades críticas y creativas. Si, por ejemplo, tiene algún resultado en términos de, por ejemplo, si están a mirar al YouTube, un tutorial en YouTube, o si están a trocar informaciones en las redes sociales, o están como que comunicando en otras vías que no las da escuela. Entonces, ¿qué tipo de información que ha Sí, levantado, nosotros que ha tenemos en colectado? el colegio un
Sí, nosotros en el colegio trabajamos enseñanza para la comprensión, que es como un enfoque pedagógico. Y la idea es que lo que se desarrolla, no, digamos, el tema es como una excusa, ¿no? Entonces, tratamos de que el tema siempre sea algo que los estudiantes compartan y quieran hablar de eso. Y el año pasado les propusimos hablar de la pandemia. Y entonces, alrededor de la pandemia, ellos les llamó la atención ese tema y quisieron trabajar alrededor de ese tema. Y hicieron cosas como interesantes alrededor de eso, como por ejemplo, hicieron un photo story. Entonces, donde mostraban su proceso, cómo fue en la pandemia, ¿no? Pero entonces, ahí en términos de imagen, cómo ellos pudieron construir sentido y mensajes a partir de sus vivencias en la pandemia y crear una historia solo con imágenes, ¿sí? Solo con imágenes. Entonces, digamos que hay muchas cosas que se han logrado hacer orientadas desde nosotros, pero también con la iniciativa de ellos. Esto siempre es compartido, siempre, siempre es una negociación donde ellos ponen una parte, pero y yo, digamos, en el caso mío, otra, pero ellos son los que deciden, ¿sí? En ese sentido, ¿qué quieren decir? Pero entonces, en ese proceso, ahí es donde se da la mediación, ¿no? En ese proceso donde, bueno, pero es que esto que tú quieres presentar aquí en este formato, es distinto que tú cuentes una historia. Que escribas una historia, ¿no? La cuentes. Es distinto que tú hagas un cómic, ¿no? Hagas un guión. O sea, todo lo que hay detrás de un mensaje es impresionante, ¿no? Hay que hacer toda una preparación para poder decir, bueno, un photo story tiene un guión. Entonces, ahí es donde entra uno, bueno, ¿cómo se hace un guión? ¿Sí? ¿A qué obedece ese tipo de lenguaje, directo, indirecto? ¿Qué es lo que está ahí debajo, ¿no? Y cuando ya uno ve el producto o la creación de ellos, donde ellos también hacen una reinterpretación de la realidad, cómo nos han vendido o cómo nos han mostrado la pandemia en los medios de comunicación y cómo en realidad la hemos vivido nosotros. Los medios nos dicen, cuídate, no puedes salir, no puedes ir a la calle. A mí sí me tocaba ir con, un ejemplo, un niño. A mí me tocaba ir con mi mamá a hacer mercado, a buscar, ¿no? A vender. A vender en la calle. Yo tengo varios estudiantes que sus papás venden vendedores informales, ¿sí? Entonces les tocaba ir a vender, o sea, no podían quedarse como muchos otros que nos pudimos quedar en nuestra casa en pandemia, ¿no? A ellos les tocó salir todos los días. Entonces es como, mire, los medios te muestran una cosa, te dicen que no salgas, pero mi realidad es esta. ¿Sí? Y cómo lo pudieron presentar a través de diferentes elaboraciones y creaciones que ellos hicieron alrededor de la pandemia, ¿no? Eso fue lo que se trabajó este año y fue muy enriquecedor. Y ellos hicieron también una campaña publicitaria donde, por ejemplo, ¿qué enseñanzas les quedó de esto de la pandemia? Y ellos crearon, por ejemplo, crearon sus logos, su eslogan, bueno, en fin. Es decir, como que meterlos en el cuento sin que ellos se den en cierta forma cuenta, pero reconociendo que hay una serie de pasos para llegar a eso que ellos presentan, ¿no? Que es lo que para que se entienda lo que ellos quieren decir, que es muy significativo y sea visible, ¿no? Y a ellos les encanta aparecer, ¿sí? Aparecer. Entonces, es lo bonito de lo mediático, que les podemos dar esa voz. Hay uno que decía, profe, yo no quiero que me vea en cámara, pero yo quiero grabar mi voz. Les encanta grabar la voz de ellos y escucharse. Entonces, bueno, eso ha sido muy bueno, muy interesante en términos de todo lo que se puede hacer. Ay, no Seu escucho. microfone, Gabriela. Sí. Interessante. Desculpa. Interessante saber Tranquilo. que a eles les gusta isto Sí. de gravar e aparecer, porque eu tinha a ideia que não les gusta muito, pero interessante isto.
Ellos se animan cuando otros se animan y como esto es grupal, generalmente esto se hace con equipos, ¿no? Empezamos individualmente cuando estábamos en la pandemia y volvimos al colegio y allí nos constituimos en equipos y entonces cuando ellos ven que uno, con uno que se anime, ya los otros como que, yo también, ¿no? Yo soy muy histriónica en mi salón, yo hago canto, hago voces, tengo que hacer, o sea, si yo no hago eso, si ellos no ven que yo... A partir de eso. Ah, Tengo qué un bien. problema como de conexión, pero ¿sí me Sí. escucharon bien? Sí. Sí. Travou un poco, pero fue. Sí, Entonces, es eso. ¿tenemos más preguntas? Considerações, não precisa ser perguntas, podem ser ideias, porque lo interessante, Diana, é que a forma como que criou este observatório e trabalha com os alunos é muito próxima da forma como nós trabalhamos em nosso observatório também. Sí. Trabajas con los niños y nosotros trabajamos con los alumnos universitarios, pero yo creo que la lógica que está por detrás es muy Similar. semejante. Sí, muy Sí. similar. Entonces, no sé si alguno de los alumnos gustaría de decir alguna cosa. Entonces, meninos, no sé si ustedes están tímidos ahí porque estamos hablando en español, Ay, mas sí, lo siento. Quisiera hablar en más. Que se Mas, entendiera. alguém gostaria de colocar mais alguma coisa sobre este processo, né, de reflexão e produção a partir dos interesses próprios, que era o que a Diana estava falando, que era o mais importante, no fundo, né, encontrar nas crianças e adolescentes esses interesses, e é muito próximo do que nós trabalhamos também, né? E trabalhamos, Diana, muito com a cultura dos fãs, porque Fan estes, fiction. sim, os Sim. universitários estão como que muito, consomem muito. Diferentes produtos mediáticos, e depois a eles les gusta muito também fazer como que uma reflexão crítica deste consumo. Sim. Então, muitos dos trabalhos que hacemos no observatório têm como ponto de partida estes interesses. Me encantaría conocer los trabajos que han podido hacerme en algún momento, poder ver algún trabajo, me llama mucho la atención conocer, ¿no? Cómo llegan a ese punto reflexivo, ¿no? Cómo se da ese elemento, esa parte, ese momento de reflexión, que para llegar a eso ya sabemos que no es nada fácil porque... Como decimos, esto parte del conocimiento del saber común y es cantidad de cosas que están naturalizadas, ¿no? Entonces, ¿cómo poder hacer que también se vean, ¿no? Como por ejemplo, las personas no piensan a veces que un video musical los está organizando, los está performando. Les estamos diciendo cómo vestirse o cómo caminar o cómo ser, ¿no? Cómo estar en el mundo. Un video de reggaetón, ¿sí? Nos estamos diciendo, no, eso no influye en mí, eso no tiene nada que ver conmigo, pero sí, ¿no? Sí, toda esa influencia que tiene, que no esto, acá no son juicios de valor, no es decir, es bueno o es malo, sino que yo tome una decisión. Realmente desde mi libertad que me da poder leer críticamente. Entonces, desde ahí es que yo puedo decir sí asumo esto o no asumo esto, ¿sí? Pero es tremendo porque quienes trabajamos en colegio sabemos cómo uno ve a los niños como todos recortados, como con la misma tijera, están viviendo en una, digamos, cuando uno se los encuentra a comienzo del año y empieza a interactuar con ellos,
Ellos están metidos en alguna realidad, ¿no? En algún sistema de significación que los hace ser, vestir, actuar, hablar, ¿sí? No todos son idénticos, pero sí que hay cosas que inciden e influyen en ellos, ¿no? Por ejemplo, en la decisión de una niña de estudiar o no estudiar, ¿qué tanto incide lo mediático? ¿Sí? En la decisión de pronto que le guste algún deporte y no lo haga porque el patio de recreo es solo de niños, ¿sí? En mi colegio pasa eso. Entonces, el patio de recreo, o sea, que el patio de recreo solo es el fútbol de los niños y las niñas están sentadas haciendo otra cosa, ¿no? El ping-pong, solo tú ves muchachos jugando ping-pong. El ajedrez, solo que tú ves como el 90% son muchachos jugando ajedrez. Entonces tú dices, algo está pasando, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué las niñas no están integradas en eso? ¿Sí? En mi colegio pasa eso, yo sé que de pronto eso varía mucho en diferentes partes, en diferentes lugares. Hay lugares y hay momentos de ese colegio, por ejemplo, cuando yo llegué, habían unas niñas muy empoderadas que jugaban voleibol y jugaban básquet y eran las protagonistas del patio, pero eso fue como un momento, ¿no? Y luego otra vez vuelven y vuelve y pasa lo mismo, entonces tú dices, ¿qué pasa entre que ellas deseen eso y no lo deseen y quieran hacer otra cosa? Entonces, ¿hasta dónde las decisiones de quién soy y de cómo vivo, qué inciden, están influenciadas por lo mediático, por todos estos mensajes que están en los videos, donde te presentan a ti como alguien femenino, entre comillas? Y entonces, ¿qué es ser femenino? ¿Sí? Ser femenino es actuar de esta manera que me dice esta canción, ¿no? O que me dice este video, o que me dice esta novela, o que me dice esta película. Entonces, me parece que eso es muy profundo. Intervenir en eso y cambiarlo. Tratar de cambiarlo. Diana, están a preguntar aquí si tiene algún artículo, algo ya escrito sobre este observatorio, porque Luma, que es una de nuestras alumnas, gustaría de leer más sobre su trabajo. Sí, yo he escrito algunas cosas, presentado ponencias, entonces yo te las hago llegar a ti, si te parece, Gabriela, y para compartir con tus estudiantes, claro que sí. Y el que estoy escribiendo uno a propósito de esta estancia doctoral, que quiero también, pues cuando esté escrito y ya ojalá esté publicado, pues también lo comparto con ustedes. Muy bien. Então, pessoal, tem mais alguma coisa? Acho que estamos chegando aqui no nosso tempo, né, Helena? Sim, aqui. Mas se alguém ainda quiser fazer alguma consideração, gente, pode fazer, fica à vontade. A Bárbara também diz que gostaria de ler. Bárbara também, Bárbara, uma outra de nossas doutorandas, disse que também gostaria de ler. Está claro que sí. Sí, yo te los envío y claro que sí. He hecho algunas publicaciones a propósito del tema, incluso con Alfamed, sí. Que hago parte de Alfamed, entonces también. Sí, esto es importante de decir, porque yo he conocido a Diana a través de Alfamed Colombia, de Yamile Sandoval, que es la coordinadora del capítulo de Alfamed Colombia. Entonces, es como que una gran red de comunicación y educación. Esto está muy bien. Y también estamos conectadas con Novitel, el Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. Sí, estamos después en descubrimos redes, esto. Sí, estamos en ambas redes, mirando ficciones. Sí, Diana hace parte del Obitel de Colombia también. Entonces, el mundo sí. Es muy pequeño. Sí, estamos en la transmedialidad. Somos sí. Expandidas.
Sí. Entonces, Diana, quiero agradecer mucho por presentar su trabajo aquí para nosotros y decir que va a ser muy interesante para los alumnos poder leer un poco de lo que ha escrito. Y agradecer a todos que están aquí esa tarde para acompañar esse trabalho da Diana e dizer que é muito bom para o PPG-Com, né, ter esses intercâmbios. Então, espero que novos intercâmbios apareçam e que cada vez mais a gente consiga se internacionalizar, né, porque ouvir esses outros relatos é muito interessante perceber as diferenças e as similaridades, né? Sí, claro que sí. Isso é muito Claro que sí, interessante. estoy muy agradecida por todos sus mensajes y por haberme escuchado el día de hoy. Y claro que estaré muy gustosa de compartir mi trabajo, lo que he podido desarrollar en este tiempo con mis estudiantes, quienes son los verdaderos también protagonistas de este ejercicio. Y son pues a quienes también quiero hacer un reconocimiento muy especial, a pesar de que de pronto ahorita no me están escuchando. Les reconozco, pues realmente con ellos aprendo muchísimo y de verdad ha sido un ejercicio también de estancia doctoral con Gabriela muy enriquecedor, con la profesora Gabriela Borges. Realmente es un honor para mí estar aquí. Obrigada, Diana. Gracias. Gracias.